Ella pertenece a la estirpe de las escasas criaturas mortales capaces de fabricar y vivir en los sueños. Su sola presencia es capaz de iluminar las noches más sombrías, de conciliar enemistades, de acercar a la gente. Su elemento es la escena, es decir, la ilusión. No importa si es la gran pantalla cinematográfica, la doméstica televisión, los suntuosos teatros o las pistas de los cabarets. De veras que no importa. Su vida transcurre bajo las luces escénicas. Respira en cada personaje que ha encarnado, que han sido múltiples y de toda edad. Se ha nutrido de letras y melodías que provienen de todos los repertorios, de todas las épocas, de todas las tendencias. En ella ha vivido, en ellas existe. Vive de nuestro amor y en nuestro amor, de los aplausos que le hemos entregado y que le entregaremos hoy, con todo gusto, a la eterna vedette, Rosita Fornés. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo. Gracias, amigos. Gracias, infinitas. Gracias, infinitas. Gracias. 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 Muchas gracias. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salgo de casa por Arenales y lo de siempre en la calle Gemini, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo Lingiera y del primer horizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy tientao, tientao, tientao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. ¡Baila! ¡Vení, volá! Ya sé que estoy tientao, tientao, tientao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un corrión y a vos te vi tan triste. Baila, vení, sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡Loco, loco, loco! Cuando anochece
con una golondrina por motor. De vientes nos aplauden, ¡viva, viva, bravo! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa, que al fin me mira y canta, sí, a media voz. Quiéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura del loco, y el niño. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení y bailá. ¡Hula! Quiéreme así, piantao, piantao, piantao. Ábrete los amores que vamos a ir sentado. La mágica locura, toda la revivir. La, 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 la. Que la dedicamos a una rosa sencilla y natural, versátil y bella, muy bella. Dicen que son los 80 años más bellos que nunca se hayan visto. Rosa Fornés esta noche ha tenido la deferencia de venir a nuestro programa. Ay, mira que nos ha regalado con su cumpleaños, presencia en la televisión, algunas galas, algunos momentos de conversación que han sido siempre tan agradable conversar contigo. Pero es que también el concurso Adolfo Guzmán dijo, no me lo pierdo yo. El cumpleaños 80 de Rosita no me lo pierdo, y la gala fue concebida para destacar las principales manifestaciones por las cuales Rosita gustaba pasear. A ver si usted comparte con nosotros esas vivencias, las revive esta noche desde nuestro estudio y recordamos entonces a las personas que invitó, las canciones que fueron interpretadas. ¿Qué pues le pareció a usted? Esto ha sido una oportunidad muy linda, ¿me entiende? Que he tenido dentro del Guzmán, de este nuevo Guzmán que dirige nuestro querido Pulido, ¿me entiendes? Él fue el que en realidad armó toda lo que se iba a hacer. Me dijo, ¿te parece bien? Mira, yo he escogido tal número, tal otro. Si tú quieres cambiar algo, me dijo. Pero es que todo lo que he escogido vino bien, vino bonito. Aunque para hablar de mí, de todo lo que yo he hecho artísticamente, son muchos años. Exacto. Y además he cultivado tantos géneros distintos. Claro. Que mira, hay uno que no estuvo presente, que es precisamente el género lírico, ¿no? Que yo he amado, pero así entrañablemente, durante mi carrera. Y que lo pero he defendido muchísimo. No, como no, desde luego, y me proporcionó muchas satisfacciones y muchos éxitos lindos. Pero esta gala fue una cosa especial para mí. Empezó con un número que yo estrené en Cuba, que fue precisamente La Balada para un Loco. Inmediatamente después pues vino también una exposición, un recuento que hicieron
para la imagen solamente, sí. ¿No? De cosas que yo he hecho, que tenía grabadas en películas, en la televisión, etcétera. Y después, pues yo tuve la oportunidad de presentar, sí, una producción que se iba a hacer con tres números básicos de una obra que estrené también. Bueno, no la estrené yo, pero sí la hice en los comienzos de mi carrera, que fue Las Leandras. Y esta, en Leandras, se compartió precisamente con tres, con dos elementos que tuvieron que ver también conmigo y que empezaron prácticamente conmigo, que debutaron conmigo, como es María Antonieta, ¿me entiendes? Que cantó unos nardos muy lindos, que nos acompaña, que está presente en la noche. Gracias de hoy por venir, aquí, María Antonieta. ¿Verdad? Y qué embullada estaba antes del Guzmán. Cómo no, de verdad, y lo hizo con mucho cariño, ya yo sé que hizo ese número con mucho cariño, y sí, también Rebequita, que también hizo Las Viudas, muy bonita, hecha, y después pues cerré yo esa cosa de Las Leandras con el pitch. Inmediatamente de eso, pues salió Carlos Manuel para cantarme una canción. Otra figura que también empezó prácticamente en un espectáculo mío que se llamó Vedetísima, hace unos años atrás, y trabajó conmigo también en ese espectáculo, cuando él todavía no era conocido. Y ya ves hasta dónde ha llegado ya, ¿me entiendes? Y además me cantó una canción muy linda, muy bonita. Vamos a recordar ese momento. Vamos a recordarlo, yo creo que sí, que vale la pena. Ay, gracias, ¿verdad? Rosita, gracias. Vamos entonces a lo que sucedió en la gala homenaje a esta vedette, que es mía, que es de todos, en el concurso Adolfo Guzmán. Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Hermoso que la ve, va y le dice: venga usted a ponerme la sola para lo que quiera. Que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle. Lleve usted nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se nos pide, nunca se le olvide. Por la calle de Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el buen mozo que la ve va y le dice: venga usted a ponerme la sola. We'll be right back.
triste se queda la viuda, soledad que necesita una urgente ayuda. En la cámara nupcial ya no hay sombra conyugal, y en el cuarto el pobre espejo no tiene el reflejo de lo habitual. Si resulta que la viuda es muy jovencita, más cariño y mucho mimo es lo que necesita. El amor que ella prendió, ah, 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 en la cama se quedó. A ver, ¿quién es el que puede y al difunto hereve? De la jugada, dime cómo quedo yo. Si ese hombre ya murió, y ahora el que manda soy yo. Y voy a cumplir con ser tu hombre administrador. Mi viuda, qué jovencita, necesita un hombre que le azote la mocita. Pues aquí estoy yo, y si tú me necesitas, verás como administro y súbela. Triste ser la viuda que a un marido llora, al quedarse sin la ayuda que le falta. Y es que pienso con tristeza que ya la cabeza no va a levantar. Ay, ay, qué triste es el vacío que ha quedado en una. Aunque él me dejó lo mío, es una fortuna. Una finca de labor, explosivos y exterior. Por eso busco a un hombre que yo luego nombre mi administrador. Administreme usted lo que el pobrecito dejó. Hágalo para que su vacío no sienta yo. Acabó mi luna de miel y se fue. Administreme usted lo que el pobrecito dejó. Hágalo para que su vacío no sienta yo. En viuda estoy sin amor. Ay, administreme usted lo que él me dejó. Administreme usted lo que el pobrecito dejó. Hágalo para que su vacío no sienta yo. Acabó mi luna de miel, se fue mi dicha con él. Enviudé y estoy sin amor. Ay, administreme usted lo que él me dejó. Sola está la viuda, ay, qué triste y sola se quedó.
es el chulo que castiga. Del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servido. Pichi, pero yo que más ministro, cuando alguna se me cuela, como no suelta la tela, dos morras le suministro y a mi tanto les candela. Yo soy un flagelador. Pichi, ¿qué pasa? Es el chulo que castiga. Porque se puede. De portillo a la canzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga, porque es un flagelador. Pichi, no reparo en sacrificios. Las educo y estructuro y las saco luego en duro para gastarme en mis vicios y quedar como un señor. Disfrutando para no salir de casa. Ay, qué cosa es esto. Bien, bien. Mira, pero si es calor, Manuel. Qué lindo. Gracias. Mira que eres linda. Y yo, de verdad. Qué preciosa eres. ¿Verdad? Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú, mira que eres linda. Tú también lo eres. Qué preciosa eres. Es solo una diosa caída del cielo fuera como tú. ¿Te acuerdas?
Gracias, mi vida. Gracias. Eres maravillosa. Y Rosita Fornés esta noche no vino sola, trajo una amiga nuestra, también amiga, Cristi Domínguez. Buenas noches. Ay, qué bueno, Cristi, que has venido, porque el Ballet de la Televisión Cubana estuvo presente de manera majestuosa. Majestuosa, tú lo has dicho. En la gala Rosita Fornés, y porque además les une una amistad de muchos años. Sí, señor. Dice Rosita, que la vio debutar. Ah, no, no, eso sí, yo la vi debutar. Ella debutó en un programa que teníamos nosotros, que se llamaba... El Festival RCA Víctor. Precisamente un programa que teníamos fijo Armando, mi esposo, Armando Bianchi y yo. Y ahí debutó ella en el ballet que entonces lo dirigía Luis Trápaga, ¿te acuerdas? Y enseguida que debutó, vaya, yo he tenido un ojo, yo dije, esta bailarina es de una calidad a número uno. Y así fue, lo demostró a través del tiempo. A través del tiempo, todo lo que bailó ella con aquel ballet de entonces. Ahora como coreógrafa y sí, y ahora pues ha demostrado, ya lleva años dirigiendo este ballet, que además ha alcanzado un nivel fabuloso. Tienen que estar orgullosa la televisión de tener un ballet como con el que cuenta. Sí, lo estamos, sí lo estamos. Una calidad, pero así, ánimo, de verdad que sí. ¿Qué significó para ustedes estar junto a Rosita? Bueno, primero quiero decir que creo que nos ha unido, en este caso, la admiración que uno no solamente siente, sino todo el pueblo hacia Rosa. Primero por su magisterio, por su calidad, o sea, ¿qué más decir a una Rosa? Pero exactamente quiero señalar esto, ¿no? Me une la amistad, pero esa amistad que en un principio, pues por supuesto, era Rosa y uno empezaba, y es la admiración esa y el agradecimiento que ella me sienta hacia amistad a mí, la verdad. Favor, para mí es cierto que nos une, ¿no? Porque nos une porque, bueno, sus hijas fueron bailarinas del ballet de la televisión. Sí, señor. O sea, las dos, Tania sigue ensayadora. Tania sigue. Sí, todavía. O sea, que todas esas cosas también son vínculos mucho más... Ya escogió también la actuación, claro, entonces se apartó del ballet. Se apartó, pero bailaba en el ballet de la televisión. O sea, son cosas que unen aún más, por eso esa amistad también. Y cuando Julio Pulido le dijo a Cristi Domínguez, Rosa Fornés, una gala homenaje... con Rosa Fornés, ¿en qué pensó Cristi? Emocionada. Para su ballet. Bueno, pues que estábamos orgullosos una vez más de trabajar con Rosa y que era un compromiso como siempre tenemos, ¿no? Pero en este caso... Y tú más... has visto las coreografías que montó tan bellas Pancho que fue el coreógrafo de las coreografías, que fueron fabulosas, los tres números... que hacen fueron montados por Pancho. Y todavía falta para terminar. Y otro momento que quizás no fue tan fabuloso fueron las inclemencias del tiempo. Ay, una si no tormenta tropical de esa noche dejó a muchos cubanos, sí, por lo menos señor. Los de la región, algunas interrupciones pequeñas de la luz, señor. De las microondas. Ajá. Y quizás algunos temas musicales. Y apagones. Por eso que esta noche pero es que eso fue como un tornado, fue como un pequeño ciclón. Se le llama tormenta tropical. Llamé a José Rubiera, me dijo tormenta tropical. Tropical, intensa. Sí, pero óyeme, más fuerte que otras. Así sorpresivamente acabó, ¿para qué te voy a contar? Y precisamente, mira, ahora yo va a continuar esto, ¿no? Sí. Y continúa con el momento que yo hice con Nelson Camacho, nuestro gran pianista, nuestro gran concertista, que pues trabajó también conmigo en el Guzmán y en esta gala. Hicimos dos números muy bonitos, pero ha habido que obviar uno. Por la cuestión de que se afectó con la cuestión del fluido eléctrico. Así que ahora pues vamos a recibirlo a él con mucho cariño. Yo lo que lamento es que no haya podido venir y que hubiera dicho unas palabras aquí también. Pero ya las dijo usted, y con esa sonrisa y esos ojos ya estamos con Nelson Camacho y su actuación especial, sí, señor. En la gala homenaje Rosita Fornés del concurso Adolfo Guzmán. Inmediatamente después de que pase este momento al piano con Nelson, pues viene la presentación de Fara María, que Fara María también tuve yo la oportunidad de presentarla por primera vez como solista en un programa que hacía yo de repente en TV.
Ahí fue donde... Ahí era coreógrafa. ¿Te acuerdas que ahí estaba de coreógrafa? No, bueno. También. Salen historias. Ay, es que, óyeme, el ballet yo ha sido tan necesario en el trabajo que he hecho yo, en los programas musicales, que si no hubiera habido ballet, no, me hubiera sentido mal. Nos hemos salvado con ustedes. Sí, qué lindo. Sí, señor, de verdad. Es que hemos hecho cosas muy bonitas. Y bueno, pues, precisamente para que también, estando en España, vino especialmente... para actuar en la gala mía, tú lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Te lo dijeron. Sí. Así que figúrate, pues también viene eso. Y cerramos con un número que es una sorpresa, porque fue un número que yo defendí precisamente en un Guzmán de los que se hacían antes. Y se llevó un premio, me premiaron la interpretación que yo hice de ese número, que fue precisamente El Comediante. Con eso termina, y bueno, con la afluencia de todas las... personalidades de todas las artistas que han estado conmigo en ese festival, en fin. Y todo lo que pudimos aplaudir esa noche. Vamos a disfrutar entonces, yo estaba. Vamos a ver. Soy afortunada por haber estado. Vamos a disfrutar entonces de este segmento de la gala homenaje a Rosita Fornés.
por estar aquí conmigo. Gracias. Muchas gracias. Y ahora voy a tener el gusto de presentar a alguien que yo quiero mucho también, que también tuve la oportunidad de presentar el programa que yo hacía, que se llamó De Repente en TV, primera vez como solista. Yo la conocí a ella siendo modelo, porque es muy linda y tiene una figura preciosa. Después ella formó parte de un cuarteto muy famoso, el Cuarteto de los Memes. Después, cuando ya se desbarató el cuarteto, ella se decide a cantar como solista. Y tengo yo la suerte de ser la primera que la presenta y de augurarle que iba a tener mucho éxito. Y así ha sido. Para ustedes, alguien que va a cantar ahora un número que también canté yo mucho, pero que ella hace una creación. Se trata de Farah María, que llegó de España para hacer esta gala. Farah María, ¿dónde está Farah? Mira qué linda está Farah. Un aplauso para Farah. Muy grande. Mío. Solo vivo por él, mientras quiera hacerme fiel. Él se hombre, lo tengo que olvidar. Y me dejó convidar por los hombres. Solo vivo por él, mientras quiera hacerme fiel. Cualquier día por mirar para mi mal, otra vez me perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para él, no más. Si me pega, no me da igual, es natural que me tenga siempre así, porque así la quiero yo. Mm-hmm.
porque así la quiero. Este sábado es Para No Salir de Casa. Se despide el comediante sin quererlo. En la boca siente aún él sabor a sueño y recuerda lo vivido en las páginas del sueño que dormido encuadernaba hoja a hoja su silencio. Se levanta el comediante y va al espejo, una ojeada y se calibra el sentimiento. 5 arrugas le han nacido desde anoche hasta ahora y le duele ver su rostro cuesta abajo en bancarrota. Pone al fuego todo el polvo de tormentas y se bebe el café de sus instintos. Se amotona la sonrisa, se maquilla los deseos, se revisa la garganta en un gesto de misterio. Que dos perlas abandonan ambas conchas de sus ojos. Y es que acaso a nadie le importa lo que le ocurre a los otros. El camino luce corto esta noche y los pies se lo conocen de memoria. Alguien de un palco cercano le ha lanzado una rosa y la flor se le ha clavado en el centro de la gloria. Como niño que ha encontrado una pelota, se estremecen de placer él y su rosa. Muchas gracias a presentes, otro tanto a los ausentes. Para siempre me despido, solo quise ser amigo. Piel, a
también este aplauso, que es un ballet del que estamos orgullosos todos, porque tiene una calidad de primera clase. Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. ¡Ánimo! De nuevo saldré. ¿Quién sabe cuántas veces? Pero saldré unas cuantas más. ¿Eh? Si Dios quiere. Claro que sí. Mientras ustedes me reciban así y yo tenga algo que darles, espero un tiempito más. Gracias, mi lindo. Gracias. Muchas gracias. Con estos aplausos a nuestra Rosa Forné y a todos los artistas que compartieron con ella el escenario del Teatro Carlos Mar, estamos terminando. Quizás alguna frase para este momento. Bueno, yo quiero agradecer todos los comentarios tan lindos que han llegado a mí después de que se hizo esa gala. Quiero agradecerles mucho a todo este público y este pueblo mío que adoro y al que le debo todo lo que soy y lo que he logrado a través de tantos años de carrera. Una vez más, gracias. Gracias por ese recibimiento que me hicieron en esa gala, que fue, vaya, emotivo hasta decir ya. No sé ni cómo pude hablar de lo emocionada que yo estaba. Y ahora, pues, quiero transmitir ese agradecimiento de nuevo. Y agradecerle a todas las compañeras que estuvieron, como María Antonieta, como Fara, como Rebequita, como Carlos Manuel, y a este gran ballet de la televisión, a Cristi Domínguez, a Pancho, a todos, y a ti, Pulido. Gracias. Gracias a usted, la Rosa de Cuba. Así terminamos Para No Salir de Casa con la imagen de la bella Rosa. Buenas noches. Llorando en la capilla. Soy el color del cielo y así que estoy pianta. La quiso mucho. ¡Ánimo! De nuevo saldrás para en otra voz cantar. Maestra serás, hay mucho que dar. Rosita Forné, una servidora. Vuelvo a reír. Vuelvo a soñar, pues esta música es como un nuevo despertar. Thank you.